Existencia en la diversidad, creía en gobiernos firmes, políticas intervencionistas, el Estado empresario. Eso hoy día prácticamente va desapareciendo poco a poco y la izquierda se va volviendo civilizada, se va volviendo democrática. Así como hay hoy día una derecha democrática también, que antes era una derecha golpista, militarista. Hoy día hay una derecha que ha aceptado la democracia. Y eso está dando a América Latina un dinamismo, un progreso, que yo creo justifica bastante el optimismo, ¿no? Hay los países pues del chavismo, pero son muy pocos y en mi criterio representan clarísimamente un retroceso, una regresión muy grande en comparación con el resto de los países latinoamericanos, que son los que progresan más, y no solo en términos económicos, sino también políticos, ¿no? Yo viví en Inglaterra los años de Margaret Thatcher, o sea que yo conozco, digamos, la parte más positiva de la obra de Margaret Thatcher. Cuando ella sube al poder, a fines de los años 70, Inglaterra era un país apagado, que se hundía en la mediocridad del socialismo, las empresas estatizadas, Estado que crecía de una manera cancerosa, había perdido completamente el nervio creativo, el dinamismo, el país se empobrecía, se mediocrizaba, y la palabra decadencia era como la realidad inglesa. La transformación fue absolutamente extraordinaria, con las privatizaciones, hechas con un criterio eminentemente social, ¿no? Yo creo que Argentina no merece el gobierno de la señora Kirchner. Creo que Argentina es un país que merece estar a la vanguardia, ¿no?, de América Latina. Es un país que ya fue del primer mundo cuando tres cuartas partes de Europa eran tercer mundo. Es un país que fue un país industrial, fue un país que tuvo un sistema educativo fuera de serie. El primer país que en cierta forma acabó con el analfabetismo en el mundo. A eso ya nadie lo recuerda. Entonces, fue un gran país realmente. ¿Cómo ha podido regresar de esa manera, retroceder de esa manera? Por razones puramente políticas, ¿no? Yo creo que eso tiene un nombre, que es el peronismo, y que ha sido verdaderamente la gran desgracia política, económica, cultural de la Argentina. Pero mi esperanza es que venga una reacción, ¿no? Porque las bases están ahí todavía intactas, y ese país debería estar no a la cola, sino a la vanguardia, ¿no? No tiene sentido que Argentina se vaya a poner en el pelotón, ¿no es cierto?, regresivo, que encabeza Fidel Castro, que encabeza Maduro, que es un anacronismo flagrante en nuestro tiempo, en nuestra época. Ni la cultura, ni la tradición, ni la historia argentina justifican semejante absurdo, ¿no? No soy creyente, pero creo que es muy importante que haya una vida espiritual en las sociedades, precisamente si uno defiende la economía de mercado, la empresa privada, el capitalismo. Todos los grandes pensadores liberales han pensado que es fundamental para contrarrestar los excesos que resultan de esas políticas, una vida espiritual y cultural muy intensa. Y para gran parte de la humanidad, la vida espiritual es inseparable de la vida religiosa. La cultura no basta para llenar, digamos, el vacío espiritual. Entonces nos interesa mucho tener una iglesia católica moderna y que sea permeable, sensible a lo que es la problemática actual y real, ¿no es cierto?, del mundo de nuestros días. Fue una gran sorpresa. Yo estaba absolutamente seguro que nunca me darían el Nobel. Yo estaba seguro de haber hecho todo lo necesario para que no me lo dieran, con las cosas que defiendo, las cosas que critico. Así que no lo esperaba. Mire, el Nobel es una semana que es un cuento de hadas. Uno va a Estocolmo y la semana del Nobel vive una especie de irrealidad divertida, bellísima, simpática. Días de realismo, y luego, realismo mágico. Un año de pesadilla.
¿Y luego ¿por qué? Un año de pesadilla. ¿Y por qué? Porque las responsabilidades, las obligaciones, las invitaciones, el acoso periodístico, es algo enloquecedor. Hay que dar unas batallas gigantescas para defender su tiempo y poder escribir. Es algo absolutamente terrible. Hombre, no me quejo, estoy muy contento que me lo hayan dado, pero le aseguro que es un año muy complicado de invitaciones, hay que ir a dar muchas conferencias, hay que ir a muchas ferias de libro, todos los editores quieren que uno vaya a promover sus libros. Es una presión verdaderamente terrible, pero bueno, pues ya está, ocurrió y me alegro mucho de haberlo recibido, pero que no crean que es solo un baile y una fiesta, una semana así de sueño. Y después muchos dolores de cabeza también.